Seguimos resolviendo este banco de preguntas que nos dice la pregunta número 16 es el número igual a la cantidad de protones que existe en el núcleo de un átomo. Inciso A, número de masa, B, número atómico, C, número de Avogadro, D, número másico o número de electrón. Fíjate, número igual a la cantidad de protones, eso lo representamos con la letra Z y se llama número atómico. Es igual al número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Entonces la respuesta es número atómico. Muy bien. La siguiente pregunta es la región de espacio exterior del núcleo atómico donde se hallan los electrones en movimiento, es decir, la nube electrónica. Donde están los electrones en movimiento es la nube electrónica, se llama. Donde hay la posibilidad de encontrar a un electroncito ahí en la parte exterior del núcleo. Importante leer las definiciones que es subnivel, ya lo había mencionado anteriormente, que es capa de valencia, etcétera, ¿no? Así que a estudiar para su examen. Ahora veamos otra preguntita. Vamos a ver. Esta pregunta la estoy resolviendo sin haberla visto antes, así que vamos a ir leyendo y resolviendo por acá. Dice, en la configuración electrónica K, L, M, N, O, P, Q se denominan, son los niveles de energía, a veces lo numeran con números del 1 hasta el 7, o también se representa con letras K, así con K, L, M, se llaman niveles de energía. Los subniveles son SPDF, todo eso, ¿no? Ya hay que ver ahí, obviamente. Entonces, ya sabes, del 1 al 7 o KLMNOPQ son niveles de energía. La pregunta número 19 dice, para un átomo neutro, si Z es 10, significa que tiene, cuando el átomo es neutro, el número atómico que es Z es igual al número de protones. Y además es igual al número, aproximadamente igual al número de electrones. O sea, protones y electrones sería exactamente el mismo número de Z que es el número atómico. Si el átomo es neutro, obviamente. O sea, que no sea que no esté cargado eléctricamente, ¿no? Así que no se olviden eso. Importantísimo. Importante para átomo neutro. Bueno, ahí estaban las otras opciones que no eran obviamente como opción de respuesta, ¿no? Vamos a un poquito disminuir el tamañito para que entren mejor dos preguntas, ¿ya? A ver, aquí tenemos la número 20. Nos dice esta pregunta. El número de masa A se representa o representa el número de masa. En el núcleo de un átomo es igual a qué? A la suma de, si hablamos del núcleo, en el núcleo es protones más neutrones. Protones más neutrones es el número de masa. Generalmente en los libros viene que el número de masa es el número atómico más el número de neutrones, pero recuerdas que lo vimos que el número atómico es igual al número de protones. Entonces, y si hablamos en el núcleo están los protones. Por lo tanto, lo puedo representar como la suma de protones más la suma de neutrones. Otra pregunta, otro modelo de pregunta. Mira, dice el nombre del compuesto. Esto ya es de la parte de notación de compuestos, de escritura de compuestos. Tenemos aquí a este compuesto muy conocidito. Aquí está mal la pregunta. Está mal la pregunta. Está mal el compuesto. Mira, me acabo de fijar, por eso te decía hace rato. Dice cromato de potasio como opción de respuesta, pero te voy a anotar cómo sería el cromato de potasio. Está mal ahí. El cromo, ato, tiene número de oxidación más 6. Como es par, se suma 2. 6 más 2, 8. La mitad, 4. Este sería un cromato. Y el potasio tiene más 1, así que intercambias el 1 que se sobreentiende y el 2 acá. O sea, si solamente fuera un cromato de potasio, debería estar así.
Ahora, ¿por qué salió este 7 aquí? En realidad debería ser un dicromato de potasio para que aparezca este 7 aquí, pero ninguno de los dos, ni cromato ni dicromato. Así como está, la opción de respuesta sería ninguno, ¿ya? Pero estoy explicando por qué está mal esta respuesta. Debería ser ninguna así como está, porque no es ninguno. Porque el cromato es así y el dicromato, cuando dice di, aquí lleva un 2. Entonces, se multiplica por el 6, 2 por 6, 12. Como es par, se suma 2, 14 y la mitad 7. Este multiplica 2 por 6, 12, más 2, 14, la mitad 7. Ahora, eso intercambiamos con el número de oxidación del potasio, que es más 1. El 2 viene como subíndice aquí y el 1 vendría aquí. Como se sobreentiende el 1 afuera, pues me estaría quedando en el potasio un 2, en el cromo un subíndice 2 y en el oxígeno 7. Entonces, fíjate, para que esto se aparezca a uno de estos dos compuestos, porque es la probabilidad sería o este, ¿no? Pero no hay ninguno. Mira, para que sea el segundo le falta el 2, y para que sea el primero ni idea, ¿no? Y el nombre que está como seleccionado cromato sería el primero de acá. Entonces está mal seleccionado y está mal formulado. Entonces la respuesta es ninguno, así como está, pero te lo estoy aclarando cómo sería el cromato y cómo sería el dicromato de potasio. Importante repasar nomenclatura, o sea, que es la escritura de compuesto, ¿no? La notación de compuesto. Nomenclatura es la forma como lo nombramos. Ahora, veamos estos otros ejercicios. Nos dice, los óxidos mixtos son aquellos que provienen de dos óxidos. Lo que los óxidos mixtos es la suma de un óxido más otro óxido. O sea, por ejemplo, se da en los metales que tienen valencia o número de oxidación más 2 más 3 más 2 más 4 y algunos casos especiales por ahí, donde se suma sus dos óxidos. De ahí vienen los óxidos dobles, también se los llama por esa razón. La otra pregunta nos dice la sal. Aquí tenemos una sal, es un compuesto simple, binario, ternario, cuaternario. ¿A qué se refiere con simple? Que está formado por un solo elemento. Binario, que está formado por dos elementos. Ternario, por tres elementos. En este caso tenemos calcio, es un elemento. Fósforo es otro elemento. Oxígeno es otro elemento. Hay tres elementos. Cuando son tres elementos se llama ternario. Cuaternario es cuando hay cuatro elementos. Se refiere a la cantidad de elementos por el cual está formado el compuesto, ¿no? En este caso es un compuesto ternario, importantísimo para las preguntas teóricas. Veamos otras preguntitas por aquí. Aquí lo tenemos. Dice, el nombre del compuesto, metal y oxígeno es un óxido, ¿no? Ahí, en este caso podría ser plumboso o plúmbico. En este caso es óxido plumboso porque está con la menor valencia. Recuerda que la terminación oso en la nomenclatura tradicional o clásica se usa cuando el elemento trabaja con el menor número de oxidación. En este caso está con más 2 y este tenía menos 2, se simplificaron y por eso que aquí abajito no tiene nada de subíndice. La siguiente pregunta dice, indique el nombre del siguiente compuesto. Esta es una sal, es un sulfato áurico. Aquí lo tenemos, sulfato áurico. Ato es porque está con su mayor valencia positiva, que es 6, se sumó 2, 8, la mitad 4. El ico está con la mayor valencia, entonces se intercambió el 3 acá y el 2 de carga del radical se vino acá, ¿no? De ahí salió. Es el nombre correcto, sulfato áurico. Importante repasar. En mi canal tengo una lista de reproducción que se llama Formulación y Nomenclatura de Compuestos Inorgánicos. Enseño desde óxido paso a paso con las tres nomenclaturas a la forma de ecuación, la obtención que le hice, la forma directa. Así que podés aprender desde óxido hasta sales. No te olvides compartir el video con tus amigos y compañeros.